Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta la Comunidad Valenciana para conocer todo lo que ofrece la ciudad de Castellón de la Plana. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece esta ciudad. Desde la época grecorromana se tienen noticias de una población original llamada Castalia, situada entre Sagunto y Tortosa. Años más tarde, a mediados del siglo XIII, Castellón se trasladó a la Plana, entre otras cosas, para que sus pobladores tuvieran buenos cultivos. La capital de provincia más pequeña de la Comunidad Valenciana suele ser un destino turístico poco frecuente. Sin embargo, se trata de un lugar interesante de conocer, ya que cuenta con todo lo que necesita un turista. Posee cultura, monumentos, una rica gastronomía, bellas playas situadas en la Villa Costa del Azahar, llamada así en honor de la flor del naranjo y del limonero, museos, una bonita arquitectura y mucha historia. Y todo localizado en un coqueto centro histórico fácil de visitar, además de contar con el bello núcleo costero del Grao. ¿No conoces Castellón de la Plana? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a la capital de la Plana. La ruta comienza al norte de la ciudad. El Cerro de la Magdalena posee en su cima un conjunto de brillantes muros blancos que pertenecen a un antiguo edificio religioso conocido como la Ermita de la Magdalena. Se trata de una ermita del siglo XV muy popular para los castellonenses. El primer domingo de fiestas de la Magdalena, que se celebran durante 9 días a partir del tercer sábado de Cuaresma, hay tradición de subir en romería hasta esta ermita y pasar un día de convivencia en sus alrededores. Disfruta además de las magníficas vistas de los paisajes cercanos, el mar y la ciudad. Muy cerca se ubica el Castillo Viejo, una fortaleza de origen islámico del siglo X. Posee una forma irregular, escalonada y adaptada al terreno. Gracias a su restauración y al centro de interpretación, se ha puesto en gran valor las ruinas y la conservación de gran parte del legado histórico de la ciudad. A continuación visitamos el primero de los museos de la ciudad, el Museo de Historia Militar. Este museo consta de 2 plantas y se halla rodeado de una pequeña zona exterior donde se exhiben piezas militares de gran tamaño. Contiene más de 7.000 objetos entre piezas y documentos gráficos, con uniformes, insignias, mapas, cascos y mucho más, donde destacan la sala cronológica y la sala temática. Ubicado cerca de la Salera, el Parque Mérida es un espacio de más de 37.000 metros cuadrados de superficie ideal para relajarse, practicar deporte o contemplar más de 850 árboles de 46 especies distintas, donde destacan el eucalipto blanco o la rosa de China, entre otros. Gracias a las instalaciones deportivas anexas, se ha convertido en un sitio muy frecuentado por los locales. Junto al bello edificio de la Plaza de Toros de Castellón de 1887 y 60 lados, donde además se celebran conciertos, cine de verano y más eventos, se ubica el bello Parque Ribalta. Se trata del pulmón verde de la ciudad y un rinconcito donde encontrar el relax y la tranquilidad necesaria para desconectar de la ciudad. De mediados del siglo XIX, sirve de homenaje al pintor Ribalta y posee estilo de jardín romántico inglés. Posee gran variedad de zonas verdes, un jardín botánico con más de 450 especies de árboles, la estatua de Ribalta entre muchas otras, un obelisco y edificios de interés público. Una de las esquinas del parque da a la popular Plaza de la Independencia, más conocida entre los locales como La Farola. Es un punto de referencia para los castellonenses y que se caracteriza por las fachadas modernistas de alguno de sus edificios. Esta plaza, junto a la cercana Plaza de Tetuán, están declaradas Conjunto Histórico Artístico desde 1981. De esta última plaza destaca sobremanera el bello edificio de Correos, o popularmente llamado Castillo de Correos. De 1932, la fachada de esta construcción está decorada con ventanas estrechas y alargadas y posee elementos decorativos de piedra en varios tonos. Es uno de los pocos ejemplos de arquitectura morisca de la ciudad. En la misma plaza ha sido recientemente abierto uno de los 42 refugios antiaéreos que existieron en Castellón durante la Guerra Civil Española, que sirvieron de protección a la población local de los ataques aéreos. Se puede recorrer libremente y ver el audiovisual que narra testimonios reales de lo ocurrido. Al sur, la Plaza de la Paz es otro punto neurálgico de la ciudad. En ella podrás ver un bonito kiosco y en uno de sus extremos el Teatro Principal de Castellón. Del siglo XIX e imitando el estilo italiano clásico, fue inaugurado con la representación de El Ángel Guardián, lo cual reforzó la época de la pujanza urbanística.
posee hermosas pinturas que adornan su techo y su valor arquitectónico es muy importante y por ello uno de los símbolos más emblemáticos e importantes de entre el siglo XIX y el XX. Muy cerca y construido en el siglo XVIII con el propósito de ser un palacete, el casino antiguo de Castellón fue perdiendo su funcionalidad y apariencia, motivo por el cual fue reformado en 1922 por el arquitecto Casajuana. Actualmente se sigue utilizando como lugar de eventos, reuniones y banquetes, además de volverse un popular sitio de interés turístico y una de las construcciones más representativas de la ciudad de Castellón. La próxima parada es la Plaza de Santa Clara, un espacio amplio y animado rodeado de galerías porticadas y terrazas, en la mitad de la cual se alza el monumento a la fundación de Castellón que tuvo lugar en el año 1252. Bordeando esta plaza se ubica la Plaza de la Pescadería e inmediatamente después se llega hasta el lugar más famoso de toda la ciudad, la Plaza Mayor, donde se ubican los monumentos primordiales del patrimonio de Castellón. El primero que se puede ver es el edificio del Mercado Central de Castellón. Los mercados dan vida a todas las ciudades y un lugar como Castellón, frente a la costa mediterránea y con una de las huertas más fértiles de España, hacen de este un mercado repleto de buen género y gran colorido. Un edificio de principios del siglo XX y remodelado a finales de dicho siglo, perfecto para comprobar la exquisita gastronomía de la zona. En esta misma plaza también se ubica el edificio del Ayuntamiento de la ciudad. Una construcción de estilo clásico italiano de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. La fachada principal cuenta con 5 arcos de medio punto y pilares de estilo toscano que dan a todo el conjunto ese toque neoclásico que caracteriza las grandes edificaciones españolas. En su interior se resguardan cuadros de pintores célebres europeos, tales como Puig Rodà, Castell o Porcar. Aunque sin duda lo más destacado de ver de esta plaza es la majestuosa Concatedral de Santa María. Su construcción se remonta a mediados del siglo XIII y cuenta con una combinación del estilo gótico valenciano con el neogótico, este último añadido durante las intervenciones historicistas posteriores. Ha tenido muchas modificaciones en su estructura a lo largo de los años, pero actualmente cuenta con una planta de cruz latina con 3 naves y un ábside pentagonal. A principios del siglo XX, el templo fue destruido casi por completo, pero gracias a grabados antiguos fue posible restaurarla fidedignamente. Destaca sus hermosas pinturas con motivos bíblicos icónicos e intrincados acabados en madera y piedra, así como sus esculturas y reliquias. A su lado podrás ver el Fadrí, una torre campanario de estilo gótico valenciano muy característico y símbolo de la ciudad finalizada en el año 1604 que se encuentra separada de la construcción principal, de ahí su popular nombre, el Fadrí o el Soltero. Atrévete a subir sus 200 escalones y 60 metros de altura y llegar a su cima desde donde tendrás unas vistas privilegiadas de toda la ciudad. La torre se divide en 4 partes, llamadas la Cámara del Reloj, la Prisión del Eclesiástico, la Vivienda del Campanero y la Cámara de las Campanas. Por último, no dejes de ver el bello edificio de la Lonja del Cáñamo, una construcción de estilo barroco y construido durante el siglo XIII que hoy día acoge el Centro Cultural de la Universidad Jaume I. Su importancia en la provincia es enorme, tanto que esta obra maestra de la arquitectura está incluida en el Patrimonio Nacional y Cultural de la Generalitat Valenciana. Se caracteriza por sus grandes arcos apoyados sobre columnas toscanas que se construyó para encauzar el rico comercio del cáñamo. La calle Caballeros es una calle histórica muy atractiva para pasear. En ella se han conservado edificios de varios estilos y distintas épocas. Aquí se ubica el Museo Etnológico Municipal de Castellón, donde podrás saber mucho más acerca de la cultura típica de la ciudad, su desarrollo urbano y de la vida tradicional de Castellón con utensilios de labranza, cotidianos, trajes, juguetes antiguos, exposiciones y numerosos gigantes y cabezudos. Más adelante, la iglesia de San Agustín, de estilo barroco, data del siglo XVI. Está compuesta por una sola nave, con bóveda de cañón y capillas entre los contrafuertes donde destaca su fachada y portada norte. En su interior no te pierdas los bellos frescos de la cúpula y de las capillas laterales y sus importantes obras de orfebrería. La Plaza de María Agustina es una rotonda plaza muy famosa en Castellón, sobre todo por dos cosas. La primera por su enorme y centenario ficus. La segunda es porque hasta hace unos pocos años, la rotonda era una de las pocas de toda Europa que iban en sentido contrario. A pocos pasos podrás ver la llamada Muralla Liberal, vestigio que recuerda que antaño la ciudad de Castellón fue una ciudad amurallada. Apenas queda nada de la majestuosa muralla medieval, salvo la base de una torre.
Sobre ella se levantó otra en 1837 que sirvió como defensa durante las guerras carlistas, que fue derribada en varias ocasiones. Al sur, la iglesia parroquial de San Vicente Ferrer, datada de 1579, es el templo más antiguo de la ciudad. Ha tenido diferentes nombres y usos desde su construcción hasta 1835, siendo convento de los dominicos que acabó desamortizado, casa provincial de beneficencia y por último parroquia. Templo de grandes dimensiones, una gran nave central con capillas laterales, destaca en su interior la capilla dedicada a la Virgen del Rosario. Muy cerca de este templo se ubica el Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón. Este museo de arte moderno ofrece a sus visitantes una programación muy variada. Su área está dividida en varias zonas, una de ellas alberga exposiciones y la otra un espacio para conciertos. También cuenta con un cine donde se pueden ver proyecciones interesantes y conocer a los creadores. Otro de los principales museos de Castellón se ubica a pocos minutos. El Museo de Bellas Artes reúne colecciones y obras cedidas por diversas entidades y coleccionistas, ordenadas en cuatro grandes grupos, desde la arqueología hasta la pintura o la cerámica típica de la provincia. De esta última destaca una estupenda colección que expone cientos de piezas, muchas de ellas producidas en la provincia de Castellón. Al sur se llega hasta otro bello parque urbano de la ciudad, el Parque Geólogo José Royo Gómez. Un hermoso parque verde con estanque en su parte central y muchas especies de plantas características de la región mediterránea. Un lugar perfecto para descansar a la sombra de los árboles, pasear y desconectar del ajetreo de la ciudad. Hacia el norte de la ciudad se llega hasta uno de los lugares más curiosos de Castellón, un espacio dominado por una gigantesca escultura en honor al mítico gigante bonachón llamado Tombatossals. Se trata de la escultura en hierro más alta de Europa, con 20 metros y 20 toneladas de peso. En torno a él giran unas cuantas leyendas castellonenses, una de las cuales cuenta que ayudó en la fundación de la ciudad. Cerca, el Parque Rafa Lafena es un parque tranquilo y espacioso de más de 36.000 metros cuadrados. Es conocido por albergar una gran cantidad de especies de árboles, más de 100 especies para ver. Un parque frondoso que cuenta con cafetería o un anfiteatro, así como un atractivo estanque. A pocos pasos se ubica uno de los monumentos más modernos de Castellón. Se trata del Auditorio y Palacio de Congresos, diseñado por Carlos Ferrater. Se caracteriza por una utilización expresiva del espacio que combina la superposición de grandes volúmenes asimétricos para transmitir armonía y elegancia arquitectónicas. Su sala más grande cuenta con una capacidad para 1.200 personas y es usado principalmente para conciertos. A las afueras del casco urbano se ubica la Basílica de Nuestra Señora del Lledó. Su nombre se debe a la historia ocurrida en 1366. Un labrador que encontró a los pies de un árbol almez una diminuta imagen que tomó como nombre Virgen del Lledó. Desde entonces fue motivo de veneración hasta que en 1922 se le proclamó patrona principal de Castellón. La construcción de esta ermita se realizó en el mismo sitio en donde dicha imagen fue hallada. En el Museo de la Basílica observarás una colección de imágenes y pinturas referentes a la Virgen. Nos desplazamos ahora hasta el barrio con más personalidad de Castellón. Hablamos de El Grao, el distrito marítimo que se ubica a 4 kilómetros del centro de la ciudad. Pasea saboreando el encanto de esta zona, disfruta de la actividad pesquera, comercial y recreativa, y más importante aún, disfruta de la extraordinaria gastronomía que posee. Algunos de sus lugares más interesantes son el Gran Casino, que más que el casino en sí, lo interesante es su particular ubicación, ya que está situado en un edificio singular del cobertizo del puerto. El Museo de la Mar es un interesante museo que explica la pesca y su transcurso en el tiempo, así como las técnicas y distintas formas evolutivas que ha tenido una tradición tan antigua como la historia misma y la fauna marina. La colección está formada por documentos y objetos que hacen referencia a la cultura marítima y la evolución del puerto a lo largo de su historia. Puerto Azar es uno de los paseos más bonitos de la ciudad. La zona tiene una gran oferta gastronómica donde degustar excelentes arroces, la fideuá, los pescados y el marisco. Muy cerca podrás encontrar uno de los más fascinantes centros culturales de divulgación de conocimiento científico. El Planetario de Castellón se caracteriza por su enorme cúpula de 25 metros de altura. En su interior recorrerás sus salas de exposiciones y conferencias, así como también su gran sala de proyecciones.
En estos salones se realizan anualmente diferentes ensayos que han llamado la atención de muchos astrónomos y turistas de todas partes del mundo. El Parque del Pinar es la mayor zona verde de la ciudad, con una extensa pinada que antaño evitaba el avance de las dunas hacia el marjal y los cultivos. En este espacio podemos encontrar pinos centenarios, multitud de especies de aves y una de las mayores colonias de ardillas roja de la provincia que le confieren un altísimo valor ecológico. Si visitas el Grao, no olvides ver sus bellas playas. La playa del Pinar es la más cercana al distrito marítimo, ubicada junto al Parque del Pinar. Es muy conocida y concurrida por su cercanía a la zona urbana. Contiene todo tipo de servicios para pasar un magnífico día de playa. La playa del Gurugú, situada junto a la playa del Pinar, es un paraíso de 1 km de longitud y 140 metros de anchura que permite que una gran cantidad de visitantes estén en ella sin que se formen aglomeraciones. Su gran tamaño y suave arena son las características ideales para practicar deporte con comodidad. Por último, la playa del Serradal está ubicada entre la desembocadura del río Seco y el término municipal de Benicàssim. Una de sus más admirables maravillas es que tiene una zona de protección dunar donde hay abundante vegetación. Y para acabar la visita, nada mejor que ir al puerto del Grau y tomar un barco para visitar las cercanas Islas Columbretes. Sin lugar a dudas, una de las excursiones más originales que se pueden hacer en toda la provincia de Castellón. Se trata de unos islotes protegidos que se encuentran a 48 kilómetros de distancia de la costa. Son unas islas ideales para practicar el snorkeling, observar la gran diversidad marina de la zona y pasar un ideal día en familia. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la ciudad de Castellón de la Plana, un acogedor y tranquilo destino turístico. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete para futuros vídeos. Y si piensas que hay algún punto de interés que falte en esta guía, no dudes en dejarlos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.